¿Fiesta o no empezamos? Bueno. Es imposible discutir si cuando llegas a ver un partido de tu equipo fuera de casa te presentan esto. Madre mía, La Coruña, Deportivo Athletic, todos amigos. Normal, con ese pulpo. ¿Cómo nos va a empezar con esa longaniza? Ojo por eso, porque mucha fiesta. ¡Mira qué borracho está! ¡Es mi jefe! ¡Mira! ¡Mañana lo despide! Así da gusto, míralo. Otro, con dos. El rey de copa. Normal, claro. A un pal de por y a un pal de Atlético. Casi que el partido, si no se juega, no pasa nada. A muerte contigo, a muerte, tío. ¿Con quién? Conmigo. ¿Ah, sí? A muerte. ¿Conmigo? ¿Contigo? Que sí, hombre. Vendemos 2 al Atleti, 2-0. ¡Vamos! ¡A un pal de ti! ¡Pero tú jugaste en el centro! ¡Joder, qué te da la tía! Ay, de verdad. Ojo a estos dos hermanos, que aquí hay trampa, ¿eh? Uno es del Athletic y el otro es del Betis. Bueno. Vengo a ver a Beñat. Enseña, levanta. Sigo buflado. Ah, no, es del Atleti, ¿verdad? ¿Que le daba vergüenza o algo? O que no tenía la sudadera del Atleti, se ha puesto al Betis para pasar frío. Madre. ¡Eulogio! ¡Sala single! ¡Opa, Atleti! Ojo, que ya son de Movistar Plus estos también, ¿no? Efectivamente, televisiones en el banquillo de Mestalla para que pueda el entrenador, los jugadores, ver los partidos, ver la repetición de las jugadas. Esto cabe. Y analizarlos desde ahí. Ojo con esto ya. Esto ya es tremendo, ¿eh? Ojo con escondidas, pero... Un esguince de cuello te puede producir esto, mira, para arriba. Pero... Ya, pero cuidado. A gustito. ¿En qué momento uno cree que tiene que salir de casa así? Bueno, y dice, pues es el chaval, es una locura de la juventud. No. El padre también. Los pío, pío. Estos son minions. Los minions, claro. Pero las palmas, madre mía. Atentos, porque aquí se rozó la tragedia en Eibar. ¡Se rozó la tragedia! ¡Hugo! Está madre bien. Mía, qué pelotazo. Tranquilo, mira que... Me he quedado como un rey. Ahora me invitáis unos pinchos y si no vale, ser, pero... Si no llega a ser de Eibar. Ahora se ríe, ¿eh? El de azul se ríe al final, pero mira que... El de azul se ríe al final, pero la cara que ponía... Atento, porque en el fútbol griego se produce esta entrada. Lesión. Hay una lesión levantarle. Importante. Tiene que entrar la camilla y se va a desatar todo un acontecimiento. Ojo a la camilla. Un acontecimiento. Primer minuto, la camilla doblada. Con la camilla está bien. Mal puesta, ¿no? Claro. Vamos ¿quieres a ver. Abrir la camilla? Ahora. Ahí vamos. Vamos a ver. Dice, a ver. Vamos a ver. Le duele la espalda a ese hombre. Vamos. Venga, espabila, venga, a la camilla. ojo, que ahí va. ¡Cuidado! Espera. ¡Vamos! ¡Quiero abusar de él! No. Espera, que se nos salen del campo. ¡Ahí! ¡Cuidado ya! ¡Vete ya de ahí, hombre! ¡Mira qué trabajo me ha costado esto, hombre! ¡Vete ya de ahí! Pero si lo has matado, le dice. ¡Repetirme eso! Si lo has matado, mira, ahí va, ¿eh? ¡Ahí! ¡El primero! No. ¡Venga, la camilla! ¡El segundo! Mira la camilla, el mira. El tío va como bravo. Pero escucha. Y luego lo tira ahí. Gracias a Dios que he salido del campo. Es muy fuerte. Mírale la cara al tío. ¿De dónde va? Dice. Mira ahí cómo le está la mano. Mírale ahí. Y viene el que me... ¡Socorro! ¡Socorro! Coño con los enfermeros griegos. Como para una urgencia. Está la cosa complicada. Ey, si te lesionas, favor. Si te lesionas en Grecia. Agotado el caballo. ¡Ay, el mosqueo! ¡El mosqueo! Acaba el pobre liquidado. Momento. Liquidado, absolutamente liquidado. El camillero.